Ya lo dijo el maestro Francisco Javier Kiko Casola. De más está decir que esta es su casa, así que acomódese y dispóngase a disfrutar el día de hoy, un espectáculo que tenemos preparado para usted. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos. Yo la verdad me siento un poquito mal porque vamos a echar a perder esta obra de arte que tenemos aquí. Así que si tiene oportunidad de tomarle una fotografía, hágalo ahora, porque desde la primera hasta la última monta esto quedará completamente destruido. Bien, amigos, buenas noches, preparados para recibir a Galadero. Es por bloques, abre Oaxaca, le responde Guanajuato y cierra Jalisco. Juan Pedro Rayas, el momento de mandar a la gente que llega de visita el día de hoy, los encargados de abrir el bloque, la ronda, como usted me gusta llamarla. A la gente que viene de Puerto Escondido, Oaxaca, me refiero a los toros salvajes del Rancho San Miguel, del señor Jorge Pineda, hoy en representación de la de Caracheo, Guanajuato, es su casa. Le dicen el caporal del diablo, es el señor Jorge Rojas. Véngase con ese sobrecito, venga. Así que lo recibimos con muchísimo gusto y tenemos ya a los tres ganaderos que tienen participación en esta tercera edición del Jaripeo de la Muerte. Y nos vamos a ir de una vez, si te parece ayer, Francisco. Bueno, te pido, ven y danos la media bendita para invitarte a compartir con nosotros de este espectáculo maravilloso, donde las escuelas son sinónimo de valentía, las botas tu bendición y el sombrero son algo imprescindible en la vida de un vaquero. Hoy, postrados bajo tu cielo, humildemente te pedimos fuerza, valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde nos jugamos la vida. Así pues, nos cubras con tu santo manto en este nuestro difícil caminar para poder llegar a casa y llevar el sustento a nuestras familias. Señor, firmemente yo confío en ti, que salgamos libres y amparados por tu santísima protección. Y si habrá de ser hoy el día que tú me cortes las alas, mi cuerpo con todo y espuela se desvanezca, me recibas allá, Señor, en tu santísimo reino, para entonces poder llevarme en el alma la música, los aplausos, el orgullo y el privilegio de que la gente me llamara jinete. ¡Jinete! Ea pues, Señor, como humildemente me dirijo a ti, para que lo que vaya a pasar, que pase de una vez. Y que hoy, mañana y siempre, mi Dios, se haga tu voluntad y no la mía. Así sea. Amén. 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 Le ponemos la diana, le regalamos el aplauso. El Jaripeo de la Muerte, tercera edición. ¡Mucho éxito, Roca! Así es, ganan en el camino. La monta número uno, Gibran Hernández, ya proyecta. Proyecta justo ahí en el centro del ruedo. Lo dijo Francisco y lo dijo. Mientras la pueda usted apreciar en plenitud a todos. Se los confirmo. ¡Vamos! ¡Bueno, allá está! ¡Volvió de Nayarit! ¡El Mega Manzare! ¡Ya han proyectado! ¡Resorteando sin patear en el firmamento! ¡Buscando por el lado derecho! ¡Intentando descomponer la figura! ¡Se va a caer! ¡Volvió de Nayarit! ¡Salió estocado! ¡Y también este Mega Manzare! ¡Junto! Bueno, así que si ya se proyecta gallo con olor a azufre, con olor a fuego. Saludos a la gente de la lente, ahí está. Cuidado, estrellando el
nada más la mitad, porque si no voy a aparecer el desfile de los Kung Fu Panda, cabrón. Yo le dije, nada más la mitad, por favor. Ahí está. Y hay que hablar ahí. Listos y atentos para jamás la rata. ¡Ahí viene la jugada! De repente son medio celetones y no lo van a alcanzar a distinguir.
levante la mano si quiere su llavero. Gracias a los garañones y gracias a la gente del Rancho de los Eléctricos. Mira, mira la quizá. Poco a poco. El joven aferrado, sí, bien merecido el aplauso. Ese trabajo se entretiene la gente de todas las confianzas del Caporal del Diablo, la gente de allá de tierra guanajuatense, la divisa de los infernales, y este toro llamado el alacrán que le corresponde al grande de las varas, un jinete chaparrito, un jinete con un corazón enorme y un talento descomunal. Es cuestión de ajustar y de amarrar y de hacer los últimos arreglos ahí en el interior de la jaula metálica. Ya para ello le vamos pidiendo a nuestra banda La Puro Grullo le vaya metiendo ese toque mágico, esa...
acá se escucha el estímulo del maestro Bolillo, que le dice bien cabrito, pero en palabras grandes, en palabras que hay que aumentarles el tamaño, porque creo que el hombre se lo ha ganado y se lo ha ganado bien. Así está terminando el duelo en este número 11, donde se han encontrado el alacrán y el grande de las varas. Vaya, vaya, señoras y señores, vaya pedazote de monta nos ha regalado este binomio, que fue sencillamente de principio a fin. Estás completamente invitado, tú y toda la banda Puro Julio. ¿Qué picados son para los pajaretes? Me imagino, se les ve. No sé por qué se les ve, pero se les ve. Bien, muchachos, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Teléfono de Moderorama Villa Más, 317-100 Martínez. No hay marcha atrás y tiene que ser hoy, pariente. No manda la mola de Hidalgo, se llama Acción Soporta, jugada número 12, aquí cierra tanda. De ahí, de una manera cercana, de una forma íntima, ese es Mola de Hidalgo. La única que veremos el día de hoy con el cincho y las argollas, estilo de monta que nace en el norte de nuestro país, pero que se patenta y se hace famosa en la monta de toros preparo en el vecino estado de Colima. Las piernas por delante, las manos a las argollas, Mola de Hidalgo. Cárguese pelado, como dijo el carnicero de mi rancho, y aunque le cague la mano, no le afloques al mecate pelado. Coloque tiempo de show porque nos vamos. ¡Ah, ya! Sí, tiempo de show para Romero. Nos vamos con la número 13. Se llama Calvero Junior. Ese es el cierre de la participación de los todos salvajes del amigo Jorge Pineda, Rancho San Miguel, allá en la costa de Oaxaca. Especial emoción chingada de la bolsa. También para despedir de una vez, esta es la última participación de Rancho San Miguel, queridos amigos. El hombre que ya se encomienda al Todopoderoso. Póngale música, póngale música, póngale música. Y ahí está, al ritmo de las tarolas, el sonido de los cueros y en cualquier momento las teclas, las cuerdas y los metales para ponerle el colorido de un estupendo, de un espectacular sonecito de jaripeo. En la viña se lleva su tiempo.
metido en pensamiento y en una oración, con el signo en el pecho, en la cara, en la tierra, en el por la señal de Santa Cruz. Ya le va bien. El robo será tiempo y espacio, y por fin sale y ahí se arma un reguete, un caracoleo incesante, bien marcado por el lado izquierdo. Ahí está, apuntando siempre sobre esa dirección, aunque todo empieza a menguar, empieza a arrastrar y a deslizar los dedos para decirle a los caporales que hay que ponerle freno a través de lanzar la testa del bovino de reparo y con ello. Por favor, se recupere. Sí, sí, ellas vienen a hacer una invitación, pero el día de hoy nos van a hacer el favor de acompañarnos allá en el centro del ruedo. Adelante, muchachas, pásenle, por favor. Yo le ayudo, cómo no, con mucho gusto. ¿Está bien? Francisco, ¿lo tiene usted? Pues necesitamos al señor Jorge Martínez. ¿Lo va a entregar ella? Sí. Ella ha traído lo mejor de su divisa, de todos, de reparo, el día de hoy para esta tercera edición del Jaripeo de la Muerte. Ellas, las chicas guapas, vienen de 45, de la 45, el mejor antro banda de la región, donde usted se puede divertir a lo grande. Si le parece bien, iniciamos con la gente de San Miguel. Así es, el 45 es un lugar donde Pedro Raya se divierte como enano todas las noches. Y mucha de la gente que está allá arriba en el graderío igual la pasa en ese lugar, la pasa sensacional. Bueno, me está diciendo acá que es el 45, nada que ver. Bueno, aprovechamos de una vez. Sí, señor, por favor, Vanessa le entrega este reconocimiento, este recuerdo bonito de Autlán de la Grana con esa diana. Por favor, Jorgito, póngale la diana y está para la gente de los Lobos Salvajes, del Rancho San Miguel. Vaya el saludo muy especial para el amigo Jorge Pineda. Si lo regañan, no, Messi. Si lo regañan. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias a la gente de Rancho San Miguel. Véngase, por favor, don Jorge. Por favor, entréguenselo usted con mucho cariño. Hágaselo llegar. Brindele fuerte el aplauso, por favor, y una dianita más, si se puede, proyecto B5. Aquí está el campeón del mundo, Jorge Rojas. Chicas de la 45, les agradecemos del Tapanco. Del Tapanco. Mil disculpas. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Compadre, ayúdame aquí, por favor. Y a la gente de Guanajuato, a la gente de Oaxaca, les agradecemos infinitamente. A nombre.